al equipo deprimente. Hoy con los protagonistas de siempre. Argelia. Y cinco invitados de lujo. Por un lado, Sebastián Abreu. El señor José Luis Chilaver. El señor Guillermo Coppola. Ben Johnson. Y un invitado de lujo. El señor Diego Armando Maradona. Sí, cómo no. Buenos días, bebé, a despertarse que quiera jugar a la pelota. Salúdalo a Fer, dale. Oh, ¿qué hace Fer? ¿Todo bien, fiera? ¿Qué tal, Diego? Muy bien, se pega una duchita y ahora está con ustedes, dale. Dejalo, Fernando, que descanse, tiene que descansar, dejá. Vampiro, ayer Boca le ganó 3-2 a Racing. ¿Cómo estás? Estamos bien, la base está, el equipo lo tenemos, estamos motivados, Fernando. ¿Viste lo que era Diego? Motivadísimo está. Estoy más contento que nunca, tengo un banco de lujo, Fernando. Tenés muy buenos jugadores en el banco suplentes. No, conseguí un banco que es un fenómeno. Me dan dos tarjetas de crédito, me dejan quedar descubierto y me debitan los impuestos, Fernando. Me tenés que dar el nombre de ese banco. Pero urgente. No. Ahora sí, tenemos comunicación directa vía satélite con Bolivia, La Paz, con el señor Enzo Francescoli. Enzo, ¿me estás escuchando? Bueno, hola, miembro, hola, amigo ahí en el equipo deprimente. Les mando un beso grande, los estoy extrañando mucho. Acá estamos en Bolivia, está todo en orden, estamos trabajando duro con todo el equipo de Uruguay. Entre otras cosas te digo que me olvidé el mate, así que me dieron este. Hace 4 días que no duermo, pero no importa, yo sigo jugando, sigo bien en esto que es mi fútbol, que estoy haciendo para un 8, para un 9. El Enzo... ¡Decilo, Enzo! ¡Decilo! ¡Guillote! 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 ¡El champú, papá! Sí, cómo no, mi amor, divino. ¿Dónde estás? En la ducha. Feliz, feliz, Fernando. La verdad que muy feliz el triunfo que le dio Boca. No sé, me siento... La verdad que no sé cómo explicarte con qué palabra, porque el triunfo también fue dedicado a mis hijas, que me siguen a todas partes. Y bueno, a la tribuna, a la gente presente, a todos los chicos que están también compartiendo con vos. Y bueno, no sé qué, como feliz. Discúlpame, pero ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Desnudo, ¿no ves que me estoy bañando? Sí, bueno, discúlpeme, Maradona. Ahora sí, vamos a hablar con José Luis Chilaver. Ayer los periodistas decían que vos seguís exagerando. ¿Esto es cierto? No, mirá, ya, yo soy el número uno, ¿viste? ¿Te das cuenta? Soy el número uno. Ya te la firmo, pibe. Ahí está firmando una pelota José Luis Chilaver. Le agradecemos muchísimo. ¿Qué pasó ahí? Así no te hace, no tiene nada. ¡Sigo! ¡Sigo! Está exagerando, bueno, Fernando. Seguimos entonces. No, Ben Johnson, ¿se queda en la Argentina? ¿Le gustó nuestro país? Sí, él dice que le encantó la Argentina, dice que es hermosa, que le encantan mucho las mujeres, que Diego aceptó el entrenamiento 10 puntos. Es más, con Diego le vamos a explotar la velocidad. ¿Como atleta acá en Argentina? No, vamos a poner una casa de envíos a domicilio, en un minuto te trae lo que quiera. Si yo le pido ahora una pizza, ¿la trae? ¿Enseguida? ¿Cómo? I have to the pizza now. No. ¡Va a buscar la pizza! ¡Allá va Ben Johnson! ¡Ahí vuelve! ¡Ahí va! Bueno, espectacular, realmente espectacular. Fuerte aplauso para Ben Johnson. Increíble, increíble. Vampiro, se habla de muchos refuerzos para el próximo campeonato y se habla de Dunga, se habla de Barros Echeloto, Palermo. ¿Qué hay de cierto? Estamos bien, Fernando, la base está, estamos motivados, vos sabés lo que pasa. Yo muchos años tengo en esto y conozco la vice del fútbol, Fernando. No hay que dar nombre. Boca lo que necesita es otro 10, Fernando. ¿Otro mediocampista? No, Fernando, otros 10 jugadores como Maradona y hacemos un desastre, 10. Bueno, ahora sí, volvemos a la comunicación con Enzo Francescoli desde Bolivia. Enzo, vamos despidiéndonos. ¿Querés decir algo más? Bueno, el Enzo quiere contarte para finalizar que bueno, que igual él está bien, a pesar de que la pelota acá no dobla, como dicen todos, acá no dobla nada, los autos no doblan, recién una camioneta me pegó acá en la costilla, me dejó como loco, me compré unos pantalones y no pude hacer el dobladillo, las películas son todas en inglés porque ninguno la quiere doblar, igual el Enzo está bien, está como para un 8, para un 9, y te compro esto que es muy lindo, esto es para vos, miembro, pero no sé cuándo te lo voy a llevar, no sé cuándo vuelvo o... ¡Decilo, Enzo! ¡Decilo! Guillermo, ¿se podrá mandar a Ben Johnson a buscar el regalo? ¿Cómo no? ¡Go to the Bolivian Enzo now! Hola, Ben, ¿cómo te va? ¡Ay, Enzo! ¡Decilo, Aniel! ¡Fuerte el aplauso para Ben Johnson! Una vez más ha demostrado su rapidez.
Andrés. Cúpula, ¿se puede hablar con Maradona? Sí, ya termina de pegarse una duchita, estaba bañando recién. ¡Guillote! ¡Guillote! ¿Por qué no aprovechás y me bañás al nene?